Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición poder tener este medio, este espacio, en donde podemos compartir un consejo de las Sagradas Escrituras para vuestras vidas, para vuestros corazones. Tenemos esa claridad, tenemos claro el objetivo que ministra la palabra de Dios, que conlleva ese respaldo divino en la vida de la persona cuando recibe la semilla, cuando recibe el consejo, cuando recibe la ministración de un mensaje, una enseñanza del libro sagrado que es la Biblia. Pues esta mañana estamos agradecidos con nuestro Padre Dios y rogando al Señor que cada uno de vosotros esté blindado, protegido, sea la mano de Dios guardándoles de todo dolor, toda enfermedad, toda afectación a vuestras vidas. Y tenemos clara convicción de que en el momento en que nosotros nos presentamos o presentamos una plegaria, una necesidad ante nuestro Padre Dios, Él de una manera sobrenatural envía la pronta ayuda a vuestros corazones. Antes de que termine esta transmisión, estaremos orando por vuestras peticiones, por vuestras necesidades y que sea la mano poderosa de nuestro Dios interviniendo, limpiando, restaurando, respaldando, enviando la provisión, el sustento, los recursos que usted necesita. En esta tierra siempre debemos nosotros de contar con esa confianza y esa seguridad de que nuestro Padre Dios busca vuestro bienestar. Bueno es entonces corresponder con Él dándole gracias, dándole exaltación, dándole adoración, reconociendo que es por Él que tenemos o que estamos de pie. Bueno, pues en esta mañana vamos a continuar con esta serie de enseñanzas, la cual se ha puesto como la bondad del Padre, la bondad de nuestro Padre que está en los cielos. Y estaremos viendo cada una de esas manifestaciones de su bondad para cada uno de nosotros y de ahí aprender, de ahí echar mano de cada una de estas enseñanzas para no titubear, para no estar con inestabilidades en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, a veces creyendo que usted se encuentra solo o que nadie lo apoya. Hay un Padre en los cielos que está al tanto y al pendiente de sus hijos. Y eso, ese pensamiento, esa convicción debe de operar en su mente y en su vida. De esa manera, entonces podremos salir. De esa manera, entonces usted podrá avanzar y no se quedará ahí estancado, no se quedará ahí amedrentado. Usted puede salir adelante con la ayuda de nuestro Padre Dios. Hoy miraremos la 14ª manifestación de esa bondad. Bondad en hebreo se pronuncia Hesed y tiene un valor numérico de 72. Pues en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 19, 20 y 21, encontramos en el idioma hebreo, en el lenguaje hebreo, encontramos que cada versículo 19, el 20 y el 21 tiene 72 letras. Son la manifestación de la bondad. Cuando unimos las tres letras de cada manifestación de su nombre, de su operación de bondad para los hijos, encontramos una gran apertura de enseñanza para que caminemos en esta tierra viendo sus maravillas, viendo su gloria, siendo testigos de su poder, que no vayamos a quedarnos solo en el conocimiento teórico, sino que más bien en la vida práctica podamos echar mano de la palabra de nuestro Dios.
Ya que cuando uno conoce más al Padre que nos ama, el Padre que manifiesta su misericordia, podemos tener esa convicción plena de acercarnos con confianza al trono de la gracia. Pues hoy vamos a ver la 14ª ministración. Y está registrado, estas tres letras están registradas en el Salmo capítulo 9, versículo 9. El rey David tuvo esta gran oportunidad de conocer, de acercarse, de tener esa convicción de conocer la bondad de nuestro Padre Dios. Pues hoy miraremos la 14ª manifestación. Dice así el versículo 9, Salmo 9, 9. Será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. Vemos que en este salmo están esas tres letras que representan la letra Men, la letra Bet y la letra Hei. Men, Bet, Hei, su valor numérico 47. Y aquí lo que nos muestra el Señor, una de las manifestaciones, una de las ministraciones de su bondad para los hijos, es ese baluarte, Misgav. Y Misgav es un lugar elevado, es un lugar inaccesible para el enemigo, fíjese. Es un lugar elevado e inaccesible para el enemigo, de gran altitud, es un lugar de refugio, es un lugar de defensa en donde el Padre guarda a sus hijos. Es una fortificación construida en la parte más alta de un castillo o de un palacio para defender, para guardar, para preservar a los hijos, al pueblo que está bajo la cobertura, que está bajo la gloria, que está bajo el pacto de nuestro Padre. Misgav. Cuando vemos cómo el Señor nos muestra este gran refugio, este gran baluarte, esta gran fortificación, el Señor utiliza esta metáfora para que nosotros entendamos que hay un lugar inaccesible para el enemigo. Hay un lugar en donde el enemigo no puede acceder, no puede ingresar, porque estás bajo ese refugio. Está rodeándote esa fortificación poderosa que Dios ha puesto a favor de su pueblo. Y debemos nosotros entonces de considerar, debemos nosotros de traer a nuestro corazón esa conciencia de que estamos protegidos por la mano poderosa de nuestro Padre. El Salmo 48:3 menciona la siguiente declaración: Dios en sus palacios, Dios en sus fortificaciones, Dios en su elevación, se dio a conocer como baluarte. Fíjate. Dice otra traducción: en las fortificaciones de Sion, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Entonces, amado pueblo de Dios, ante esta ola de malas noticias con respecto a los contagios, a las enfermedades, a las manifestaciones negativas en cuanto a la salud, en esos estudios, en esos análisis que otorgan los laboratorios, manifestando que hay personas con esa declaración positiva de esta pandemia, muchas veces el miedo, muchas veces el temor hace que la persona comience a vivir un cuadro de ansiedad, un cuadro de desesperación. Pero hoy el Señor nos trae esta palabra para que tú como pueblo, como hijo de Dios, te refugies en ese baluarte.
te refugies en las fortificaciones que nuestro Padre Dios ha otorgado a sus hijos. En esas fortificaciones, Él se manifiesta de una manera sobrenatural para defenderte, para guardarte, para protegerte. El enemigo se llamará COVID, el enemigo se llamará cáncer, el enemigo se llamará diabetes, el enemigo se llamará amenaza legal, el enemigo puede ser cualquier circunstancia que se levanta en contra de tu vida, en contra de tu armonía, en contra de esa paz en la cual el Señor te ha puesto. Cuando aparece alguna manifestación negativa, desde luego se desconcierta el alma, se preocupa el alma, se aflige el alma, pero por eso el Señor nos envía su palabra, para que tú te refugies en ese baluarte, para que en ese lugar elevado tú acudas, tú asciendas, tú te eleves a donde está nuestro Padre Dios y puedas tú solicitar la pronta ayuda, puedas tú obtener el pronto auxilio, la pronta defensa, la pronta salud, la pronta sanidad. Tenemos a un Padre que claramente dice: mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Yo quiero hacerles el bien, no daño, dice el Señor. Entonces, cuando te acercas al trono de la gracia, te refugias en ese baluarte, en esa fortificación elevada en donde el enemigo no puede entrar. Ahí ese lugar fortificado o ese baluarte es el refugio para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Vamos a ver entonces cuáles son esas fortificaciones en donde tú puedes hallar la pronta ayuda. Puedas tú en esta tierra, estando en esta tierra, cubrirte, protegerte y derribar cualquier amenaza, cualquier diagnóstico negativo, cualquier manifestación de dolor en tu cuerpo o infección en tus vías respiratorias. Puedas tú echar mano de esta ministración que el Señor nos entrega en esta preciosa mañana. Vamos a ver una de las fortificaciones, uno de los castillos que en donde está ese baluarte y protección para tu vida. Proverbios 18:10 dice lo siguiente: el nombre del Señor, el nombre, es torre fuerte, es un baluarte fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. Salmo 61:3 dice: porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Entonces aquí encontramos una fortificación, un refugio para los hijos, un refugio para los justos, un refugio para el pueblo de Dios. ¿Cuál es esa fortificación? El nombre de nuestro Padre Dios. El nombre. En mi nombre, dijo el Señor. Ese nombre, cuando usted lo declara, en el nombre, usted debe de echar mano, usted debe de declararlo y que ese nombre opere en su vida. Esta es una recomendación mía hacia usted. Yo empleo tres declaraciones en el momento en el cual anhelo que el Señor, por su gran bondad y misericordia, haga un milagro en vuestras vidas. Empleo el nombre, que es sobre todo nombre, compuesto por cuatro letras, lo cual en las traducciones al español viene siendo como Yahvé, Yahweh, Jehová. Yo menciono el nombre del Señor, o lo que en hebreo sería Hashem, que es el nombre. Pero ¿qué es este nombre? Está compuesto por las cuatro letras: Yud, Hei, Vav, Hei.
Entonces, cuando yo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, estoy mencionando, estoy declarando, estoy emitiendo el conocimiento de la operación de ese nombre misericordioso en el cual abrió el mar, en el cual defendió a su pueblo, en el cual la provisión vino a la tierra, en el cual el amor de Dios manifiesta su grandeza y su misericordia. Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, cuando yo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, estoy mencionando ese nombre. Después vemos que la obra redentora para el pueblo gentil, el pueblo que ha creído en la salvación, en la redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el pueblo que ha recibido el mensaje del Padre, el pueblo que ha creído en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, menciono en números en el nombre de Jesucristo, porque Él fue quien pagó el precio de nuestra redención. Siendo nosotros gentiles, fuimos adheridos, fuimos adoptados como hijos. Entonces, fue a raíz de ese sacrificio redentor, ese derramamiento de la sangre, vino a nosotros a redimirnos de la maldad, vino a nosotros a adoptarnos como hijos, a justificarnos, y por eso reconocemos que en ese nombre tenemos también victoria. Y número 3, y por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo al estar operando nuestras vidas, dijo el Señor: me voy, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, estoy reconociendo el amor de ese Padre tan maravilloso, estoy reconociendo la obra redentora de mi Señor Jesucristo, y estoy reconociendo la preciosa comunión que tenemos, la preciosa compañía que tenemos con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el enemigo se hace presente, llámese como se llame, llámese enfermedad, llámese problema legal, llámese oposición, como usted quiera llamarle, cualquier tipo de enfermedad, cualquier diagnóstico que le dé el laboratorio o el médico, la manera en que nosotros podemos, como creyentes, podemos detener, podemos secar, podemos reprender, podemos derribar esa operación o esa fuerza que quiere detenernos o que quiere apanicarnos o que quiere debilitar nuestra vida, lo detenemos en el nombre, ese nombre poderoso. Y usted, que ha estado con nosotros, se ha dado cuenta cómo el Señor ha hecho milagros sobrenaturales, llámese cáncer, diabetes, el propio virus que está latente. El Señor ha guardado, el Señor levanta, el Señor restaura. No hay que magnificar la obra de la enfermedad, no hay que magnificar los problemas. Quien hay que magnificar es el nombre de nuestro Padre Dios, porque ante ese nombre, dice la Escritura, se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿qué hacer ante un diagnóstico, ante una adversidad, ante una amenaza? Usar el nombre, tomar el nombre, pero con respeto y con honra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, se seca esta enfermedad, se seca esta maldición, se seca esta oposición, y vas a ver resultados favorables. Número 2, la segunda fortificación que debe de usar el creyente, que debe de emplear en su vida para ver el milagro, para ver la fortaleza en su ser,
Lo dice el Salmo 32, versículo 7. Tú eres mi escondedero. Bueno es reconocer eso. Tú eres mi refugio, tú eres mi baluarte. Y dice, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña aquí? Amado pueblo de Dios, amada congregación, cada vez que en la vida nos encontramos ante un ambiente negativo, ante momentos adversos, ante momentos de opresión, bueno es que pongas alabanzas y cantes al Señor. Abre tu boca y exalta su nombre. Abre tu boca y cántale a Él. Entona un cántico nuevo. Eleva una fragancia de adoración al Creador. Ponle melodías a las palabras y cántale al Rey de la Gloria. Porque cuando la opresión viene, mucha gente, en vez de abrir bien su boca para cantarle al Señor, se sienta a lamentarse, a llorar, a quejarse, a reclamar. ¿Y por qué me viene esto? ¿Y por qué me sucede esto? No, eso no es recomendable para un creyente, para un hijo de Dios. En el momento de la angustia, Dios te sale al encuentro para liberarte, para sanarte, para fortalecerte. Cántale, adora, proclama su nombre. Cuando vayas a la congregación, ahí donde tú te reúnes, no seas de las personas que lleguen como un espectador a ver cómo cantan los demás o a ver cómo los que dirigen la alabanza tocan. No. Tú eres parte del coro celestial. Tú eres parte de ese cuerpo que está elevando una fragancia, un perfume agradable al Creador. Incorpora tu voz. Incorpora tu alegría, moviliza tu cuerpo. Si es el momento de gritar, hay que gritar con júbilo. Bienaventurado el pueblo que conoce lo que es la voz de júbilo, porque será liberado, será sanado, será prosperado. La alabanza hace que el cielo se haga presente de una manera sobrenatural. Las murallas de Jericó fueron derribadas a través de la exaltación, el grito de júbilo, a través de ese toque del shofar, el toque de los instrumentos. El rey Josafat tuvo victoria cuando los instrumentistas, cuando los cantores, cuando los sacerdotes escucharon que la amenaza de Amón, Moab, la amenaza de los habitantes de Seir, se unían contra el pueblo de Dios. Vemos cómo Josafat levanta su voz y pide la ayuda del Todopoderoso. Y la instrucción que le fue enviada fue: pónganse a cantar, pónganse a elevar alabanzas al Creador. Dice la Escritura que ellos decían: glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre. Su misericordia es para siempre. Cuando ellos iban cantando rumbo a esa batalla, llegaron y vieron todos esos enemigos peleándose entre sí. Y entonces ellos nada más llegaron a tomar el botín, no metieron las manos, porque el Señor dijo: esta batalla, esta guerra no es de vosotros, esta guerra es mía, dice el Señor. Él peleará por vosotros. Por eso, una de las cosas que quiere
la adversidad o el enemigo o las malas noticias, es hacer que el rostro de los hijos de Dios esté en una terrible preocupación, en un terrible desánimo o enojados. No es así, así no vas a solucionar nada. Es momento de abrir la boca, es momento de cantarle, es momento de adorar, es momento de exaltar su santo y bendito nombre. Tú vas a mirar cómo el cielo se abre y la bendición de Dios desciende de una manera especial. Un ejemplo más lo vemos en la cárcel donde estaba Pablo y Silas. Nunca vemos que ellos se hayan preocupado, se hayan molestado con nuestro Padre Dios. Ellos estaban predicando, sí, anunciando, enseñando, liberando, y por causa de ese trabajo los metieron presos. Pero nunca vemos que nuestros hermanos hayan abierto su boca para decir: Señor, ¿por qué permites que estemos en la cárcel si te estamos sirviendo? No usaron su boca para reclamos ni para quejas, sino que ellos usaron su boca, su lengua, su garganta para orar y cantar. Se pusieron a cantar salmos, se pusieron a elevar su voz en oración. Dice la Escritura que vino un gran terremoto. Dice que las puertas de las cárceles se abrieron. Los presos que estaban ahí quedaron libres. El carcelero pensó que todos habían escapado. No, nadie se había escapado. Fueron liberados de manera sobrenatural, pero vemos cómo la mano de Dios intervino. ¿Qué aprendemos con esto, amado pueblo de Dios? Que el cántico toca las entrañas del corazón de nuestro Padre. Por eso el rey David decía: 7 veces al día te alabo. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios si día y noche su misericordia se hace presente? Entonces, número uno, una fortificación es el nombre. Acuérdese del rey David cuando tuvo al gigante, a ese Goliat frente a él. Le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre. Y ese gigante fue derribado. Ese gigante se vino abajo. Ahora, la fortificación número 2 es la alabanza, la adoración, la exaltación a nuestro Dios. La fortificación número 3 que debemos de echar mano de ella para encontrar, para hallar la pronta solución, la pronta ayuda, es a través de la plegaria, es a través de la oración. Es a través de la intercesión. Dice el Salmo 62:8, confiad en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Y aquí yo le quiero compartir un ejemplo de este hombre de Dios llamado Jacob. Cuando llegaron unos mensajeros a decirle a Jacob que su hermano Esaú venía muy armado con 400 hombres. Imagínese un poquito, imagínese el escenario de recibir esa noticia de que venía su hermano armado con 400 hombres para enfrentarse a él. Mire lo que dijo. Mire la oración que empleó, la forma en que se dirigió al Creador. Estoy leyendo Génesis 32:10. Dice: indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Mire cómo Dios respalda a sus hijos. A veces cuando estás en el punto más bajo, en donde pareciera ser que todo se acaba, Dios siempre sale. Dios siempre se hace manifiesto para bendecirte a manos llenas. Pero mire lo que dice el 11, versículo 11. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos.
Él fue muy claro, fue específico. Le dijo: tengo miedo, líbrame de la mano de mi hermano. Y mencionó su nombre, de la mano de Saúl. De la mano de aquel que me quiere derribar. De la mano de aquel que quiere matarme. De la mano de aquel que quiere verme por los suelos. Líbrame, Señor. Ayúdame, Señor. Y hermanos y amigos, vemos cómo el alto mando del cielo cubrió, protegió a Jacob. Lo libró, lo blindó. Y esa amenaza que venía en contra de Jacob, vemos cómo terminó en una reconciliación. Como usted se dará cuenta, nuestro Padre Dios es tan maravilloso, es tan glorioso, es tan poderoso, que interviene para liberar a su pueblo. Veamos otra fortificación. Vamos recapitulando. Número uno, el nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Número dos, la alabanza, la exaltación. Número tres, la plegaria. Son fortificaciones, son baluartes que Dios le ha dado a sus hijos para estar protegidos, para estar blindados. Pero también es de suma importancia entender cómo hay otro baluarte, y ese baluarte es la declaración que sale de vuestra boca. Segundo de Samuel 22:51. Por eso la Escritura nos habla y nos dice que abramos bien la boca. Y Proverbios dice: en la boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Y muchas veces las personas se enlazan por lo que dice su boca. Miren lo que dice 2 Samuel 22:51. Él es torre de salvación a sus hijos. Él es torre de salvación a su rey, dice aquí. Y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. David es un código que significa amado. Él muestra misericordia a su ungido, a su amado, a sus amados y a su descendencia para siempre. Mire con qué confianza hablaba David. Él abrió su boca para sentirse, para manifestarle a su alma que había una torre de salvación en Dios. En el Salmo 27:1 también vemos cómo abre su boca el rey David y menciona lo siguiente: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Qué importante es entonces, como pueblo de Dios, echar mano del escrito está, de la palabra, y que la palabra la repitamos, se haga una vida, se haga un rema, se haga una realidad en lo que estamos diciendo. Salmo 91:2 dice: diré yo al Señor, diré yo a ese Padre maravilloso: tú eres mi refugio y mi fortaleza. Tú eres mi Dios en quien confío. Qué importante entonces, amados hermanos, amados amigos, abrir nuestra boca de manera correcta para declarar quién es nuestro Padre. Y otra declaración está en el Salmo 144:2. Hay muchas más, pero estoy dándole solo estos ejemplos para que, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no malempleemos nuestras declaraciones, nuestras palabras, sino que usemos, tomemos, declaremos palabras
que activan el universo, que activan los cielos, que limpian nuestra atmósfera. Dice, misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh, amados amigos y hermanos, cuando nuestro Padre ve que tú magnificas su poder, te refugias bajo su nombre, le cantas, le adoras, le exaltas, manifiestas gratitud. Cuando tú te acercas al trono de la gracia con confianza y le dices, Padre, líbrame de esta adversidad, líbrame de esta enfermedad, líbrame de esta amenaza. Y cuando tú abres tu boca y declaras, el escrito está, ¿quién es tu Padre? ¿Quién es tu Dios? El alto mando del cielo se hace presente como nuestro baluarte, como nuestro refugio. Pero veamos otra fortificación que tiene nuestro Padre Dios para nosotros. Otra manera en la cual se hace presente su defensa, su protección. Y esto lo vemos registrado en el libro primero de Samuel 25:16. Cómo nuestro Padre Dios levanta a personas, levanta a hombres, a mujeres, como refugio también, como un baluarte, como una protección. Y usted se ha dado cuenta, en la travesía de la vida, Dios le ha puesto en su camino personas que lo han ayudado a usted, personas que han colaborado, que han apoyado, enseñándote un oficio, dándote consejos, inclusive hasta abriendo la puerta de su casa para darte refugio. Dios ha intervenido de muchas formas, haciéndote ver cómo hay hombres que son también baluartes. Hay hombres, hay mujeres que son un refugio. Muchas veces el que te hayan dado un alimento, te hayan protegido, te hayan dado ropa, de muchas maneras, en el curso de la vida, Dios te ha puesto gente que te ha echado la mano, que te ha apoyado. Y este es un testimonio que estaban haciendo los trabajadores de Nabal. Esos trabajadores de Nabal estaban en el campo pastoreando sus ovejas. Y dice la escritura que David y sus hombres, acuérdese que estaba huyendo porque Saúl lo quería matar. Pues estos hombres, David y la gente que lo rodeaba, mire lo que testificaron los hombres de Nabal. Dice, como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día. Todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas, fueron un muro de protección. Fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron. No nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Y esos hombres que se habían convertido en un muro para estas personas, unos capítulos antes, en el capítulo 22 de primero de Samuel, vemos cómo David estaba en la cueva de Adulam y llegaron ahí. Dice que se juntaron con él los que estaban afligidos, los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu.
Fíjese, afligidos, endeudados, amargados de espíritu, fueron los acompañantes de David. Pero David no los dejó en esa situación. David trabajó la mente y el corazón de ellos, enseñándoles que hay un Padre misericordioso, que hay un Padre bondadoso. Les transformó su corazón, les transformó su mentalidad, les transformó su manera de actuar. Que la propia Escritura habla ya en Primera de Crónicas. Dice que estos hombres, los valientes de David, estos hombres se convirtieron en sus colaboradores cercanos, y 30 de ellos, dice la palabra, que tuvieron una transformación, que su rostro era como rostros de leones y sus pies de gacelas. Mire cómo se transforma, mire cómo el Señor nos enseña que cuando hay un hombre que ama a Dios, que le sirve a Dios, que trae la bendición del Padre para los hijos, esa palabra tiene un poder de transformación. Esa palabra que Dios envía, ese consejo que Dios otorga, te ayuda a darte sabiduría, inteligencia, conocimiento, para que puedas tú salir de esa opresión, salir de esas deudas, salir y desechar la amargura, para que puedas emprender el viaje en esta tierra de manera libre, de manera sana. Vemos entonces cómo el testimonio de estos jóvenes fue: ellos fueron hombres buenos con nosotros. No nos maltrataron y nos faltó nada cuando andábamos con ellos. Fueron como un muro para nosotros, tanto de noche como de día. ¡Qué testimonio tan excelente estaban dando estos jóvenes! Y qué tremendo, porque su patrón Nabal, no había querido compartir un alimento con David. ¡Qué tremendo es esto, amado pueblo de Dios! Porque ese hombre Nabal, cuando le dijeron: David quiere comer, quiere alimento, ¿sabe qué dijo Nabal? ¿Y quién es David? Yo no conozco a David. ¿Y cómo se comportó David y sus hombres ante los trabajadores de Nabal? Como un muro, como una protección. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que, amado pueblo de Dios, muchas personas Dios las ha enviado para que tú seas auxiliado, ayudado, para que tú seas instruido, para que tú tengas conocimiento de la materia, conocimiento de ese oficio, conocimiento de esa carrera, para que adquieras experiencia. Tienes que manifestar gratitud. Tienes que aprender a dar las gracias por las personas que Dios ha puesto en tu camino, porque esa es una señal de una fortificación, un baluarte que Dios ha puesto en tu camino para que tú seas auxiliado. Como te darás cuenta, las fortificaciones que tiene Dios se hacen presente constantemente en nuestras vidas. Otra fortificación es la sangre del Cordero. Con esa sangre del Cordero, cuando tú tienes esa declaración: la sangre de mi Señor Jesucristo me limpia de todo pecado, la sangre de Jesucristo cubre mi casa, la sangre de mi Señor Jesucristo cubre mi cuerpo, es otra de las fortificaciones, otra de las protecciones que Dios ha puesto. Dice que el ángel destructor pasó sobre Egipto, y en donde estaba la señal de la sangre,
no pudo entrar el ángel destructor. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que el Señor nos ha dado diferentes fortificaciones. Otra fortificación es el pacto que el Señor ha hecho con nosotros. En la congregación donde el Señor me permite ministrar, nosotros cada primer domingo de mes recordamos ese pacto. Es un pacto que ministra tres poderosos respaldos: vida para nuestro espíritu, fortaleza para nuestra alma y sanidad en todo nuestro cuerpo. Participar de este pacto hace que el creyente esté dentro de un refugio. Por eso, como pueblo de Dios, no descuidemos el ser participantes de este pacto. Cada que se dice vamos a ministrar la Santa Cena, acudamos. Seamos sensibles a esa invitación porque es un beneficio para la persona. Es un regalo que Dios le está dando, una fortificación que Dios pone en la vida de sus hijos. Entonces, esta mañana el Señor nos muestra cómo las fortificaciones de su palacio, el baluarte que Él ha preparado para sus hijos, se manifiestan constantemente en nuestra vida. Y entonces ayuda al oprimido, ayuda al enfermo, ayuda al afligido. Esa fortificación levanta al que está caído. Esa fortificación ayuda al que necesita el consejo. Pero esa fortificación también defiende y protege a aquel que es perseguido. Como pueblo de Dios, entonces tenemos que corresponder, dándole gloria, dándole alabanza, manifestando gratitud en todo momento. Sea que el momento es agradable o sea que el momento o la noticia no es grata, usted cántele, usted eleve, usted proclame alabanzas al Creador, que la pronta ayuda se hará presente en vuestros corazones. Yo dejo este mensaje, dejo este consejo en vuestras vidas. Póngalas por obra, vívalas, experimentelas. Que pueda decir como dijo Job: ahora mis ojos te ven. Ahora sé que ningún propósito de mi Padre Dios puede ser estorbado. Porque Dios no miente. Dios no cambia su propósito. Y Dios es fiel. Aunque vosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Motivo por el cual debemos de acercarnos con temor y temblor delante de Él y decirle: Señor, siempre en nuestra vida hay detalles que no son gratos ante Ti, pero Tu gran bondad, Tu gran misericordia cubren mi vida. Esta mañana el Señor ha enviado esta palabra. Recíbala, créala, vívala, practíquela y sea usted como dijo el apóstol Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado, esto es lo que hablamos, esto es lo que predicamos. Que sea usted un hombre, una mujer, que dé testimonio de la gran bondad y del gran amor de nuestro Dios. Oramos por las necesidades. Y si usted está pasando por un momento de contagio o de infección de este virus, Dios en esta mañana envía su palabra. Dios en esta mañana envía el poder de la sanidad sobre su vida. Solo créalo, solo declare sanidad en su cuerpo. Y tenemos la plena convicción de que Dios lo libera y lo saca adelante. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, y lo que hoy hemos recibido de ti, también eres tú nuestro baluarte. Esa fortificación, esa torre fuerte, ese refugio que está en una altura inexpugnable. Es en esa altura donde tú defiendes y tienes a tu pueblo, a tus hijos. Dios bueno, en esta mañana te agradecemos porque siempre, siempre en nuestra vida encontramos la ayuda oportuna. Muchas gracias. Pero Señor, nos acercamos al trono de la gracia con confianza, poniendo en tus poderosas manos cada una de las enfermedades, circunstancias, opresiones, contagios, daños en los pulmones, daños en las vías respiratorias o en la garganta, daños en la armonía del cuerpo de tus hijos. Yo te pido por tu bondad y misericordia, seas tú enviando la pronta sanidad, Señor. Aunque tus hijos hayan recibido ese diagnóstico y el resultado haya sido positivo, hoy secamos, cancelamos, reprendemos todo virus, toda bacteria, toda enfermedad, la destruimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por el poder del Espíritu Santo, toda infección, todo daño se viene abajo. Se seca la enfermedad, se destruye. Y declaramos vida y vida en abundancia. Pero también, Señor, tus hijos que tienen algún problema legal, que tienen algún problema familiar, que tienen, Señor, alguna situación difícil, Señor, en su relación conyugal, tus hijos que tienen, Señor, algún problema económico o que no les está yendo bien en su trabajo o en su negocio o en sus proyectos, hoy, Señor, acudimos a ti y ponemos en tus manos todas las peticiones, todas las circunstancias, los escenarios que están experimentando tus hijos, los ponemos en tus manos y suplicamos la manifestación de tu bondad y misericordia. Señor, envía la pronta ayuda, envía, mi Dios, el consuelo, envía la provisión, el sustento y los recursos, la defensa, envía, Señor, esos contactos o relaciones con las cuales tus hijos pueden ser auxiliados. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú has enviado ya la respuesta. Gracias, gracias, amado Padre. Ahí donde tú te encuentras, abre tu boca y dile al Señor gracias por la respuesta, gracias por la salud, gracias por la sanidad, gracias por los recursos, gracias por la vida, Señor. Amén y amén. Tenga usted confianza en nuestro Padre Dios, ya que para Él no hay nada imposible. Para nuestro Padre Dios, todas las cosas son posibles. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la mano poderosa de nuestro Padre Dios intervenga en cada uno de vuestros asuntos y su preciosa luz y salvación se hagan presentes siempre en tu persona, familia, matrimonio, ministerio, proyectos. Sea Dios guardándote. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.